Bienvenido a todos al canal, y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Bienvenido a todos, bienvenido a todas. Y bueno, pues aquí estamos en combates PvP con el equipo de Freezer, el equipo única y exclusivamente de Freezer. O sea, el Freezer transformable, el Golden Freezer y el Freezer Full Power contra un equipo de regeneraciones que, oye, no está mal. Lo único que lleva ese Piccolo, que tampoco es muy fuerte, y con el Freezer nuevo, pues lo voy a terminar rápido. Una cosa que me pasa con el Freezer, cosa curiosa con el que se transforma, es que me creo que ya está transformado. Como está en forma final, pues a veces se me ha olvidado transformarlo en la batalla. No sé si en estos combates me pasa, pero en otros que he seguido jugando sí, me creía que ya estaba transformado. Cosa curiosa, ¿no? Porque como teníamos antes el forma final amarillo, pues los confundo. Tengo que acostumbrarme un poco al equipo. Pero bueno, de media he ganado casi las mismas que he perdido, más o menos. Quizás he ganado algunas más de las que he perdido. De media, pues decía, he ganado dos, he perdido una, he ganado dos, he ganado... He perdido dos, he ganado tres, una media más o menos así con este equipo. No es el mejor equipo del mundo, pero sí que es un equipo que, bueno, puede ser competitivo. Casi que le puede ganar a cualquier tipo de equipo, más o menos. Aquí ya se transforma, la transformación sí está muy guapa, está muy bien hecha. Le tiro la carta verde, me da un buff exactamente como el otro Freezer. Es como jugar con dos Freezer. Bueno, la verdad es que son dos Golden Freezer, pero me refiero que es como jugar con dos personajes muy parecidos, ¿no? Aunque lo que hacen, pues, obviamente es distinto, pero en la batalla, pues, no lo notan, ¿no? Con este Freezer de color rojo, la clave es tirarle el Strike, porque lo que más tiene es Strike. Aquí me tira el Kid Buu, el Racing Rui, poco Golden Freezer transformable a mover, pero bueno, me lo consigo parar. Y bueno, el otro Golden Freezer verde, pues su clave sería tirar el Blast, ¿no? O sea, uno de Strike y otro el de Blast. Hasta ahí, claro. Y bueno, el Freezer Full Power me ha salvado de muchos combates, ya que tiene, como aquel que dice, dos barras de vida. Es decir, tiene una, pero cuando se la acaba hasta el final, pues se recupera algo de vida. Así que puede resistir, por ejemplo, un Rising Ru o un combo bastante grande. Así que este Freezer Full Power, digamos que es el tanque de los otros dos, ¿no? Es la clave. Ahí me tira la carta verde de Wuhan, mal tirada. Yo creo que esas cartas verdes que hacen counter, aquí sabes tirarla en el momento preciso, porque si no te puede desencadenar un combo como el que yo le he hecho aquí y adiós personaje. Aquí tenés cuidado. Bueno, adiós personaje no, pero casi. Vale, lo tengo prácticamente hecho. Creo que, ve, aquí sí la tira bien, se está esperando a que yo tire el Blast y la tira bien, ¿no? Vale, ahí le engaño, digo, bueno, voy a engañarte, me engaña él, digo, bueno, pues perfecto. Cambia el Full Power, ya os digo, básicamente para que me tanque. Si quiere tirar un Resin Room, un Special Move, aquí vaya el Special Move, pues digo que me lo tira al Full Power. Que fijaros que aguanta bastante ese Special Move de Kid Buu, eso que está en desventaja de color. Y aún así el Full Power lo aguanta, un pedazo de personaje, uno de los mejores que hay en Lineage of Evil, sin duda. Vale, aquí me está dando Wuhan. Yo lo que quiero es que el daño lo absorba, ya os digo, el Full Power, que es la clave, para que los otros estén vivos y los otros simplemente sean de ataque, ¿no? Básicamente esa es la estrategia que he ido siguiendo. Sí que es cierto que en el equipo, pues bueno, teniendo el cooler forma final, pues sería mejor el equipo, sería mucho más fuerte, ¿no? Ya que en algunas batallas sí que me ha hecho falta un morado y hubiera sido mejor tener al forma final cooler. Pero bueno, como no puede ser, pues habrá que conformarse con esto, con este equipo de todo Freezer, que bueno, es bastante, bastante bueno, bastante decente, ¿no? No merece la pena tirar multis por ellos, pero si va a salir alguno de los tickets, pues podéis hacer algún equipo basado en ellos. Mira, aquí tenemos otro equipo, que está en la contraparte de Metal Cooler, el Freezer forma final. Esto es como Freezer versus Cooler, más o menos es lo mismo, es parecido. Él lleva el forma final Cooler, yo llevo el Freezer, el Golden Freezer, el transformable, ¿no? Aquí cada uno con lo suyo. Aquí estoy de ventaja de color y encima todo lo estoy tirando al Strike, que no es lo suyo, es el Blast, pero no tengo otra cosa. Aquí cambia el Full Power. El Full Power es un muy buen personaje para hacerle counter al Cooler. Fijaros con los discos la cantidad de vida que le quito, prácticamente me lo quito de en medio. Por eso el Full Power es también un anti cooler, ¿no? Fijaros qué rápido me quita el cooler. O sea, que no es Full Power, es un paseo. Y luego, pues tengo, para ese cooler azul tengo counter del otro. Aquí me he comido la supernova, un azul contra un rojo, pues ya ves, me la he comido bastante bien. Pero bueno,
Oye, nunca me viene bien. Siempre me meten, cuando necesito el strike, me meten el blast. Cuando necesito el blast, me meten el strike. No lo entiendo. Y bueno, pues aquí la verdad que le doy bastante bien. Aquí le tiro el Special Move. Le voy a quitar también vida al Cure Forma Final. Así que me resulta fácil ganarle. Eso sí, me he encontrado otros equipos que llevaban al Cooler, el transformable, y llevaban a Golden Freezer. Y eso sí me han dado bastante, porque el Golden Freezer está bastante, bastante roto. Sigue estando bastante roto. Un personaje que cuando salió lo hicieron bien. El Golden Freezer verde me estoy refiriendo. Es bastante, bastante fuerte. Y bueno, pues aquí le tiro a Reshiram, digo, bueno, me lo quito ya de encima este Metal Cooler que siempre se nos cuela aquí en los vídeos del Lineage of Evil. Y bueno, pues un combate fácil, pero ya os digo, es también un poco de suerte que consigo engancharle al forma final el morado bastante rápido. Aquí me tira Rising Rue, y es lo que yo digo, siempre voy a cambiar al full power pues para que me tanque, ¿no? Porque aquí, aunque acierte Rising Rue, no va a acabar con el full power y los otros dos están. Y los otros dos pues que me aguanten, ¿no? Que los otros son de ataque, básicamente. Esta es la estrategia. Es una buena estrategia, la verdad. Y aquí fijaros ya, pues como más resistido Rising Rue, pues ya le hago un combo y adiós Cooler. Así que un personaje recomendable llevarlo en el equipo. Bueno, pues pasamos al siguiente combate. Y en este, pues este es el equipo con el que yo quería toparme. Que me he topado con equipos que llevaban al Gohan y he perdido. Pero fijaros que en este combate, no, en este combate sí que he conseguido ganarle. Bueno, en algunos más también he conseguido ganarle a ese Gohan. Así que ya he encontrado un personaje para hacerle counter. Aparte del Android del Super Android 13, que también le hace buen counter a ese Gohan. Pues este Freezer, pues también le hace un buen counter, ¿no? A ese Gohan. Lo que pasa es que aquí pasa algo curioso. Ahora veréis, le tiro el especial. No sé si era en este combate o en el siguiente. Ya que queda este y otro. Ahora va a llevar el poder de ese Gohan. Es que yo creo que es el personaje más fuerte que ha salido de Ultra Fighting en Sumo. Creo que ese es el más fuerte, ese Gohan. Porque fijaros la cantidad de vida que me está quitando. ¿Llevará mod? Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. ¿Lleva mod? Porque ahí quita una barbaridad de vida. Le quita una barbaridad de vida al Freezer. Y no está en desventaja de color ni nada. No entiendo cómo es posible que le quite tanta vida a ese Cooler forma final, o sea, a ese Freezer forma final, cuando los otros siempre ha tanqueado bien y ese de apenas dos strikes me parece que me ha tirado ahí. Adiós personaje, ¿no? Un poco raro. Ahí sospeché un poco de que usaba mod, la verdad, me quitó bastante vida. Y bueno, para aquí le tiro el Special Move, pero él me tira el Blast, ahí se salva. Cambio al Freezer. Aquí me tira Rising Rue. Cambio al otro. No me deja cambiar fallo del juego. No me deja cambiar al Full Power, que es el que yo quería cambiar para evitar esta Rising Rue. Pero bueno, al final consigo adivinárselo. Creo que le gano, pues básicamente por eso, porque consigo adivinarle a Rising Rue. Aquí el juego me cambia de personaje lentamente. O sea, todo esto está siendo culpa del juego porque no está bien optimizado. Y bueno, aquí sale el One. Obviamente le tiro el Rising Rue porque es que si no, ese señor me lo tengo que quitar yo rápidamente. Este es el que más daño puede hacer. Ya os digo, sin duda, yo creo que es el mejor personaje de Ultra Fighting Summon. Es el personaje que yo he visto que más vida tiene, que más ataque tiene, que más aguanta, que más buff se da, que entra muy bien en muchos equipos. Yo creo que ese ha sido el mejor, sin duda. Hasta ahora ha sido el mejor. Y aquí, bueno, pues me está engañando brutalmente. Y digo, bueno, pues cambio a este. Que total, pues ya está todo hecho. Y aquí, pues se queda el combate también un poco interesante. Porque me queda el full power nada más. Pero bueno, consigo engancharle en un combo. Y ya, pues prácticamente está ganado. Ese Trunks en desventaja de color, un amarillo, se lo come bastante rápido. No llevaba un mal equipo de Brisaya. Pero ya os digo, en este equipo a ese Gohan te lo quitas de en medio. Como lo enganchas en un combo con el personaje rojo, te lo quitas de encima rápido. Y este se llevaba un equipo de androides. Pero llevaba el androide S15. Y ese, pues ya os digo, no es un personaje para meterlo en batalla. Simplemente da buff. Pero es fácil de quitártelo de encima. Ahí me iba un poco la conexión laguea. Pero bueno, es lo que hay. Aquí le tiro el Blast a ese Android 15, y fijaros qué rápido, pues me lo quito de encima. Aquí cambio al Freezer. Y bueno, es que el Freezer tampoco hace mucho en el vídeo, pero es que tampoco me dejan usarlo.
Tampoco me dejan usarlo bien. Aquí me está empezando a tirar cartas verdes. Digo, bueno, pues tú tira cartas verdes, que yo necesito tiempo para poder cambiar a los otros personajes. Aquí me estoy esperando. Aquí me tira el azul. Recordad que el azul hace muchísimo daño. Aquí lo transformo, digo que si no, luego se me olvida. Cambio al verde, obviamente, porque si no... y aquí no cambio de personaje, porque digo, si es que este tiene... Este te lo quitas de en medio bastante rápido. Aquí voy a cambiar ahora al full power, si no me equivoco. Ah, pues no. Le tiro el special move y fijaros que en un buen combo, pues le quitas vida a ese morado. No es un buen personaje, simplemente un support. Si necesitas de su Z ability, ya está. Obviamente, si no tenía otro, pues está bien, ok. Pero que no es lo más óptimo. Aquí le tiro el Resin Rush con el Golden Freezer, con el de color rojo. Y ya está, este Super Android 13 es el que más daño me puede hacer. El que más daño me puede hacer, básicamente. Y ya con el Resin Rush me lo quito de en medio. Fijaros ahí los dos Golden Freezer. Conexión inestable. No sé si pretendía aquí ya hacerme trampa o laguear la conexión o no sé lo que pretendía ese hombre. Pero bueno, aquí cambia el Golden Freezer verde. Y bueno, pues nada, está un poco hecho el combate, es bastante fácil, bastante sencillo. A ese Android 13 lo que le falla es la defensa, que tiene muy poca defensa, un verde se lo come. Y aquí pues creo que le hago el último Hakai, que le he hecho el Hakai pues prácticamente a todos. Así que adiós personajes. Así que bueno, pues bueno, le queda el Android 15, pero que contra 3 no tiene nada que hacer. Así que bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si así, pues bueno, pues darle un like, suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita para estar atento a todo el contenido del canal. Y nos vemos en el próximo vídeo de Dragon Ball Legends. Hasta luego.